tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Aprenda y Venda. Ustedes saben, ocupamos el primer lugar en el programa de manualidades. Pero hoy les tengo una sorpresa súper especial. Abran ojos, oídos, todo, porque les vamos a explicar algo que viene para todos nuestros manualistas, para todas nuestras talleristas, para todos estos emprendedores. Es algo espectacular, es una sorpresa, es una dicha, es una riqueza que viene para nosotros. Les voy a presentar, ustedes ya alguna vez lo vieron, a Dider Peña. Ustedes saben que trabaja hermosísimo, que trabajaba con una empresa muy prestigiosa de acá, pero ahora va a trabajar solito y hace cosas divinas, espectaculares, dignas de exposición, que es lo que realizas. Pero yo quiero que les contemos la sorpresa. A ver, dale. Bueno, para las manualistas, para que nos sintamos importantes, nosotras las talleristas y manualistas, cuéntanos, ¿cuál es la nueva para todos? Gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente. Yo feliz de tenerte acá. Muy amable. Tercer programa que hacemos. Esta gran familia de manualistas, de hobbyistas colombianos, es un gusto poderme comunicar con ustedes. Hoy en día impulsando la Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Sí, claro que sí. Y ahorita trayendo un poco de, que nos vistamos de arte. La manualidad es casi una de las matrices del arte como tal, y les traemos unas sorpresas, cómo hacer reciclaje. También queremos hablar un poco de las sorpresas que trae la convención, sí. Técnicas nuevas, novedosas, y feliz de estar acá. Bueno, la verdad es que primero, invitarlos a todos a la feria. No es feria, es convención. Es convención. Un poquitico más grande. Es convención, es más grande, es muy importante. Y ustedes saben que se realiza cada año. Acá tienen la revista, acá la tienen, hermosísima de por sí. Y nos invita, ¿en qué fechas? Estamos del 4 al 7 de abril, estaremos en Compensar. Muy económicos los parqueaderos, súper fácil de llegar, sí. Una gran familia, invitados internacionales, vienen grandes productores de pinturas a nivel internacional de Europa, vienen grandes manualistas, artistas. ¡Qué maravilla! Y algo muy importante es que se va a presentar a Colombia, País Museo, se hace la presentación oficial dentro de la convención, ha sido su invitado especial, viene la Alcaldía Municipal de Pitalito Huila. Esa es la sorpresa que queremos darles, esa es la sorpresa que queremos darles, porque ya no vamos a hacer la manualidad a la que no se le da valor, a que la que, pues ahora somos artistas. Sí. Cuéntales, explícales, a ver, cuéntales. Bueno. A raíz de que se está viendo un proyecto que se llama Colombia País Museo, y se va a hacer el piloto en Pitalito Huila, la ciudad de Pitalito Huila. Yo amo el Huila. Es bellísimo, mi tierra natal. Lo amo. Tierra de artistas, sí. Folclor, danza, la chiva de Pitalito. Divina. Entonces ha sido escogida como la primera ciudad para hacer el piloto de Colombia País Museo. Y la convención internacional tiene como invitado especial a la alcaldía municipal. Su señor alcalde, el señor Miguel Rincón, viene con su secretario de Cultura, viene hasta acá hacer toda una presentación, pero de arte, dentro de esta gran convención internacional. Imagínate, ya somos arte, que es lo que yo he insistido desde que cogí el programa, en que nosotros trabajamos es arte. Es lo que tenemos que mostrar a otros países. Nosotros tenemos unos manualistas maravillosos, empezando por ti. Gracias. Maravillosos. Tenemos una altura en estos talleristas bastante alta y yo me siento súper orgullosa cada vez que los presento, y hoy me siento muy feliz de que comencemos a lograr esto, que la manualidad sea importante para Colombia, para el gobierno, que es lo que va a hacer esto tan lindo que nos traes hoy. Sí, señora, realmente hemos hecho unas interrelaciones con el Ministerio de Cultura. Y por fin, aunque siempre el Ministerio lo ha entendido, pero hoy en día se nos ha dicho que realmente somos cultura de Colombia. Entonces, sí. Por eso hoy en día la manualidad es etnocultural, representa un país, y hoy en día ya de pronto no decimos el resinado tipo country, no, podemos decir perfectamente con orgullo manualidad etnocultural. Etno. Y eso grabémonos esa palabra, etnocultural. Ya somos etnoculturales. Sí, señor. En todo lo que hacemos, ya sea resinado, ya sea recortado, lo que ustedes quieran, la plastilina, todo lo que hacemos, todo lo que pintamos, la muñequería, absolutamente todo esto que hacemos con nuestras manos,
viene ahora a ser realmente reconocido y eso me ha... A ver, me siento súper, súper contenta. Tú no te imaginas cuánto esta noticia que tú nos traes hoy. Pero bueno, ¿qué vas a enseñar hoy? Bueno, nuestro proyecto para hoy se llama Sueños de Cristal. Lo tendremos en la convención también. Qué lindo. Vamos a estar trabajando con productos reciclados. Qué bueno. Pero nuestra obra tiene contextos artísticos como obra de arte. Uh-huh. Queremos compartir con nuestros amigos hobbyistas, manualistas, artistas, que entendamos que podemos reciclar, pero de una forma bella y hermosa, que sea equilibrada, que haya obra de arte. Entonces, para hoy tenemos un taller aquí, en directo, ajá, la transformación de una pieza como estas, que simplemente es un PET, es una botella plástica, que reciclemos nuestro continente, nuestro país, nuestro mundo. Sí. Tenemos serios problemas a nivel de contaminación. Muchísimo. Entonces, podemos convertir la basura en un gran tesoro, vamos a hacer una obra de arte. Entonces, elementos a trabajar, vamos a hacerlo con botellas PET. Vamos a estar trabajando recortándolas, transformándolas con termofijadores o calores. Vamos a estar trabajando con resinas, vamos a estar trabajando con colores industriales. Vamos a hacer bellezas estéticas. No, súper bueno. Pues no se levanten de sus sillas, por favor, de sus camitas. Incorpórense y pongamos atención porque esto es arte. Comencemos, por favor. Magnífico. Entonces, bueno, nuestro proyecto se llama Sueños de Cristal. Igualmente estaremos en la convención el sábado 6 de abril, dictando el seminario todo el día. Entonces, empezamos trabajando con las botellitas plásticas, las cortamos sencillamente. Aquí hemos adelantado un poco, la hemos abierto un poco. Y ya vienen otras que ya están un poco más recortadas, para hacer un poco más rápido el trabajo. Muy sencillo, en piquitos, pero nada especial, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos estas botellas plásticas, recortamos por ahí unas 8, 10 o 15. Depende del proyecto que se vaya a realizar. Y sencillamente empezamos a termofijarlas o también trabajarlas con pistola a calor. Bueno. De hecho, quiero comentarles que este proceso hace mucho tiempo se hacía. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Lo estamos haciendo un poco más equilibrado, un poco más hacia las artes plásticas. Ajá. No es que una cosa sea mejor que otra, son expresiones, pero quizás las sublimes son las artes plásticas y a ella queremos llevar a nuestros amigos hobbyistas y manualistas. Muy bien. Que entiendan que son una base, que son la raíz y que podemos construir algo hermoso. Entonces, bueno, elementos como estos ya trabajaban antes, simplemente necesitamos conseguir unas botellitas plásticas, como ustedes pueden ver acá, sencillitas. De hecho, sería más loable, sería mucho más recomendable que definitivamente las consigamos ya usadas. Lógico, entonces, de la basura, recogerlas, reciclar. Simplemente las lavamos, algo muy higiénico, recortamos sencillamente. A ver si acá se ven nuestros piquitos, como los recortaste acá. Bueno, tenemos llamadas, aló. Aló, ¿cómo está, doña Janet? Muy bien, sí, señora. Qué lindo programa. De verdad que hoy el programa es súper interesante. Sí, primero claro, por las noticias claro, que nos muchos trae. Muchos deseos de ir a la convención. Ajá, vamos para la convención, va a estar interesantísima, va a haber cosas muy lindas, materiales internacionales que traen para que nos los presenten, así que tenemos que ir a actualizarnos, aprender nuevas técnicas, tener nuevas ideas, conocer gente, eso me parece muy bueno, así que no te la pierdas porque va a estar maravilloso. Claro que no, sí. Bueno, mira lo que vamos a aprender hoy. Ahorita que empezamos ya a termofijar, lo que llamamos termofijado, sí, lo podemos hacer sencillamente con una pistola a calor. Antiguamente realmente esos procesos se hacían pétalo por pétalo y se quemaban con velitas, con vela lo hacían. Ajá. Y bonito, respetable, pero existen aparatitos un poquitico más modernos, como las pistolas de calor, sí, con las cuales podemos trabajar. Entonces simplemente podemos hacerlos con las mismas pistolas que tú resinas o podemos hacerlo con pistola industrial. Un poquito de calor y automáticamente esto se va a convertir en algo crespito, como tipo pétalos, ajá, y nos va a hacer como una flor. Bueno, vamos a mirar cómo es. Igual, también con plancha, cerquita, muy lejitos en la estufa, muy lejitos, sí, también sí lo podemos hacer, porque pues nos toca trabajar con las cositas que tenemos en la casa. ¿No te prendió? Conecto, creo que está desconectada, vale, pero bueno, ya vamos a ver. Mientras tanto, yo quiero contarles y mostrarles nuestro afiche de la convención para que ustedes vean las fechas de 4 al 7 de abril en Compensar. Todas ustedes saben dónde queda Compensar. Se van hasta la 68,
ahí está el salitre. Bajamos a mano, depende de donde vengan, del norte o del sur. De todas maneras, ahí cualquier persona les da razón dónde queda Compensar. Vale la pena que no se la pierdan. Como siempre les digo, dejen a su esposito o inviten a su esposito y a sus hijos, porque igual es algo agradable y digno de ver en familia. A ver, vamos a ver muy cerquita qué es lo que vas a hacer. Ya están viendo ahí la invitación a la convención y ahora vamos a ver cómo se derriten estas botellas. Yo a esa maquinita le tengo miedo, te cuento. Hay que tener un poco de cuidado, sí. Pero realmente es mágica. Vamos a hacer unos pequeños toques y miren las punticas que vamos logrando. Ella se va abriendo, sí. Muy lindo. Yo puedo hacer pétalo por pétalo como antiguamente se hacía, se Ajá. puede hacer. Lo que pasa es que creo que uno considero que pronto uno puede quemarse como los dedos. Sí. Con esa pistolita, aunque esa es industrial, que es un poco más fuerte. Esa pistolita es terrible, yo le tengo pánico. También, pero igual, como te digo, yo a veces las coloco así sobre la estufa muy lejos del gas. Y ellas se van encrespando, se van devolviendo. Dando la forma. Por lo general, ellas solitas se voltean, entonces eso es lindo. Perfecto. Entonces, esa pistola siempre tiene bastante calor, obviamente sí que tener mucho cuidado porque esta parte, la temperatura quema es altísima mucho. Y quema. Ajá. Entonces, simplemente yo la pongo un poco y la quito, Ajá. la pongo y la quito. Bueno. Y me dando las formas que yo quiera. Vamos Ajá. a hacerlo. Ay, eso es una belleza. Fíjate que ella sola se da su forma, como quiera. De esta manera vamos termofijando. Puedo hacer una un poco más crespa, un poco más grande, un poco más pequeña. Esta está mucho más abierta. Sí. Trato de apagarlo un poquito porque se me pueden quemar demasiada temperatura. Entonces paro un poco con la pistola. Voy dando las formas y de esta manera voy termofijando la forma de los pétalos de la flor. Bueno, tú vas termofijando y yo recibo una llamada. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con María, ¿cómo está? María, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable. Pues mirando esas bellezas que hace el señor y le cuento que yo hice hace como 2 años una corona navideña exactamente con las pedazos de botella como está haciéndolo con los piquitos, Ajá. se van encastrando y va que y me quedó una espectacular, con, bueno, ya le pone uno lo que quiera, pintada Ay, de rojo y muy linda me quedó porque lo vi por ahí en una manualidad. Es que lo que yo siempre he dicho, las señoras tienen una imaginación impresionante. Bueno, y luego pintaste cada una de las florecitas. Cada una de rojo y las va encastrando uno y quedan los, digamos, como si fueran bolas que se van y queda una corona espectacular. No, pues no me la imagino, mándame fotos, mándame fotos. Muy linda me quedó. Debe ser hermosa. Doña Janet, yo le quería pedir un favor. Dime. ¿Usted me quiere regalar unas boleticas para ir a la convención? Listo, ahí te las dejo en la puerta, me dejas tu cédula, te dejo 2 boletas, ¿ok? Listo, ay, doña Yani, muchísimas bueno, gracias. Okay. Puedo ir cualquier día por ellas, mañana. Bueno, señora, claro que sí, gracias, que esté un muy bien. Y me alegro mucho que la manualidad se convierta en algo valioso para el Yo país. Yo estoy súper feliz, te cuento que Muchas ahora gracias. Ese nombre me encantó y que seamos importantes acá en Colombia y fuera. Va a ser una maravilla. Sí, señora. Recomendar nuevamente. El tema nuestro, definitivamente creemos que el arte no es solamente decorativo. Ajá. Tenemos que llevar un mensaje al mundo, un cambio sí. de actitud mental. Entonces, realmente, nuestro planeta se está destruyendo, lo estamos acabando. Sí. Esa es una forma muy bonita, hermosa, de reciclar. Entonces, la idea es convertir algo que está siendo destructivo en algo hermoso y que lleve un mensaje. Recordemos que es nuestro planeta, que solamente lo tenemos por unos días, uh-huh. así es de que tratemos aprovechémoslo al máximo, al respetémoslo máximo. Total. Y aprendamos a cuidarlo. Sí, entonces ya aquí tenemos las piecitas. Recordarles siempre manualidad etnocultural. Etnocultural. No se nos puede olvidar de ahora en adelante, manualidad etnocultural. Sí, entonces ya aquí empezamos a formar sencillamente un poco las flores. Aquí tenemos un poco lo que ya son las formas. Introduces una sí, dentro una de dentro la otra. Otra. Y empiezo las formas. Una tijerita y puedo abrirlo un poco más. Puedo hacerlo manualmente.
La de la parte de abajo la pongo un poco más abierta y la parte de arriba la dejo un poco más cerradita, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí tenemos... Es que bueno, se forman unos pétalos divinos. Aquí ya podemos estar hablando de que tenemos una flor. Esto puede ser una flor perfectamente. Ahora simplemente ya empezamos, vamos a trabajar con la silicona, vamos a empezar a armar las flores y ya después empezamos ya a armar nuestro cuadro como tal. Muy bien, vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, yo quiero que observen ese sombrero del cuadro que nos trajo para exponer, es divino y no me van a creer, esas flores están hechas con estas botellitas. Ese sombrero es un cuadro que ustedes pueden realizar, que pueden colocar en cualquier sitio de la casa y es súper elegante, hermosísimo. Tiene trabajo, lógicamente, porque no crean que porque es botellita es fácil, para nada, porque ahí están unos pétalos preciosos, está muy bien armada la rosa, miren qué lindo, ahí cerquita lo ven, esas rosas son perfectas, nunca me imaginaría que eso es PET, que es botella, es plástico de botella, porque es hermoso. Pero bueno, continuemos en lo que tú estás realizando, que me parece muy interesante porque, miren, uno pensaría que habían quedado totalmente deformes y resulta que al voltearlas, al hacer esto, la flor se forma prácticamente solita. Va formando estos pétalos que yo tengo acá. Me parece divino, es algo diferente y quiero que me digas, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás trabajando con resina? Resina, sí señora. Ajá. Ya en este proceso, inicialmente hemos como tenido la idea de lo que vamos a elaborar, ajá, que es como un centro de mesa, ay, algo decorativo para la pared, siempre pensando en que debes hacerlo y que tienes posibilidad de venderlo. Claro. Porque realmente es la filosofía de nuestro programa y queremos que todos entendamos que podemos ser muy competitivos en el mercado si hacemos algo diferente, único y hermoso. Sí. Entonces, siempre hágalo y véndalo. Y véndalo. Perfecto. Me parece, esa es una nueva idea. Sí. Miren, esta mariposa me la trajeron hoy de obsequio. Nosotros habíamos hecho hace mucho rato, hace como unos 8 meses, ¿verdad?, un programa con estas mariposas, son metálicas, muy pesadas, recuerden que eran grandes. Ah, no, miren, acá tengo la compañera. Miren, estas mariposas se habían hecho de este tamaño, inmensamente grandes, en el programa. Sí. ¿Te acuerdas? En colores fucsias, naranjas, amarillos, una obra de arte definitivamente, pero miren qué lindas son estas mariposas que ustedes pueden realizar porque están igualmente hechas en resina y acá tienen una textura que es... Resina también. Todo absolutamente en resina. Sí, la base es metal y los acabados totalmente en resina. Bellísimo, bellísimo. Bueno, vamos a ver cómo maneja la resina. Sí. Bueno, tenemos llamada, aló. Buenas tardes, Janecita, con Nubiola. Hola, ¿cómo estás? Nubiola, ¿cómo te va? Muy bien, aquí encantada con este programa de hoy. La verdad que es de caché caché, muy posudo. Sí, me encanta que también Colombia sea etnocultural porque sí hay mucha diversidad de artesanía en Colombia en las diferentes regiones. Sí señora, tienes toda la razón, eso es lo que quiero hacer notar hoy, que pues nos demos esa importancia. Nos sintamos capaces de llegar muy lejos porque nuestra cultura en manualidades es muy alta, yo siempre lo he dicho, y ustedes han tenido la dicha de conocer en este programa chicas y señores que trabajan hermoso los materiales diferentes y pues
que son dignos de exportar, dignos de mostrar. Por eso nosotros hemos tenido tanto éxito, pues llegamos a 45 países o más donde está siendo recibida toda nuestra industria, todas nuestras señoras que trabajan en la casa, estamos siendo valoradas y eso pues la verdad que nos hace sentir muy, pero muy orgullosos. ¿Cierto que sí? Necesito una, por favor. Dime. ¿Será que tiene entraditas para la convención? Sí, señora, claro que sí. Ahí te las dejo en la puerta. ¿Okay? Bueno, ya necesita muchas felicitaciones. Okay, que Dios me los bendiga. Saludos al tallerista. Bueno, que está este cuadro del sombrero. Es divino, es una belleza para que ustedes se entusiasmen. Y pues no lo pueden clonar exacto, pero sí pueden tener una idea. Bueno, ahí estás colocando la resina, sí. Pues es con la que estás pegando las botellas a la base de madera. Sí, inicialmente, bueno, siempre seguimos con el tema reciclaje, muy importante. Hay muchos elementos que tú puedes transformar y hacer grandes obras de arte. De hecho, Colombia, País Museo, promueve ese tipo de creaciones, se llama las industrias de la creación, hoy en día están impulsado totalmente por el gobierno nacional, sí. Y se habla de la economía naranja. Y un gran motor de la economía naranja son los hobbyistas, los artesanos, los manualistas, ellos mueven el país. Y presidencia, ¿y economía naranja? Oigan la bien, economía de la nosotros creación. De ahora en adelante vamos a llegar muy lejos con ese tema. Explícanos, por favor. Sí. Realmente, presidencia, presidente Duque, con todo respeto, sí. Nos ha impulsado a que nosotros tenemos que generar recursos a partir de una creación. Las industrias de la creación se llama la economía naranja y hay toda una cantidad de apoyos, Ministerio de Cultura, SENA, Cámara de Comercio, Findeter, y en cantidad de entidades las cuales están apoyando la creación. No, si tú tienes algo para crear y te genera recurso económico, estamos hablando de economía naranja. Nos van a apoyar. Total, total. El gobierno nos apoya. Total. Está el Fondo Emprender del SENA y muchas otras posibilidades. Si ustedes acercan a las diferentes entidades con un buen proyecto, o si no, el SENA los capacita y vamos a generar recurso económico. El presidente ha dicho, si tú con tu creación puedes vivir y generar una industria de la creación, eso se llama economía naranja y el gobierno está apoyándola. Entonces, oigan, qué lindo que está ese programa hoy, qué interesante. Lo que queremos que entendamos es que aparte de que yo puedo divertirme y disfrutar del arte, de la manualidad, de la artesanía, yo puedo generar recursos, puedo generar riqueza y que el Estado estará presto a colaborarme dependiendo de mi propuesta, de mi proyecto. Debo ser creativo, debo ser muy competitivo. Sí, o sea, el mercado pero fíjate es agresivo. Que nosotros tenemos gente muy creativa. Total. Súper creativa. Es que hay que ver las cosas que traen tan hermosas y que yo digo, wow, que a mí me encantaría como ocupar un sitiecito allá en otro ladito para poder dar la mano a estas señoras que tanto se desvelan y tanto se matan pensando, creando, haciendo cosas lindas. Y no me gustaría verlas estancadas, sino que tener esa oportunidad de salir adelante, eso es maravilloso. Totalmente. De hecho, Colombia País Museo es un proyecto que se ha creado para embellecimiento a nivel urbanístico de Colombia. Ajá. Y el piloto lo ha aceptado la Alcaldía Municipal de Pitalito, el señor alcalde. Ahí vamos a comenzar. Total. Porque el señor alcalde Miguel Rincón, él dijo, yo le apuesto, y colocó un capital semilla. De bueno, pues vamos a invitar, ustedes que me están viendo, en todas las ciudades de Colombia, ¿por qué no invitan? ¿Por qué no le presentan este programa a su alcalde? Yo los invito a que vengan, a que expongan, a que hablemos de esto, porque ya que el presidente nos apoya, ya que el gobierno está con nosotras, pues a ver, pongámonos la bandera, salgamos adelante. Es una nueva fuerza. Comenzamos con Pitalito Huila, que para mí es bello, el Huila lo amo impresionantemente, pues a ver, unámonos todos, hablemos con los alcaldes, a ver, yo sé que ustedes son unas señoras machísimas, fuertísimas, que quieren ocupar un puesto interesante en el país, en su familia, bueno, pues a trabajar se dijo. Magnífico. ¿No crees? Total. Y pues a ver, ¿con quién vamos a contar? Con Patricia de Torres. ¿Quién es? La que nos ha traído la importancia de las manualidades a Colombia, Patricia de Torres. Ella lleva 15 años en esto de traer gente a que nos enseñe, porque ella quiere que progresemos. Es una de las abanderadas, yo diría, única
en nuestro país, hay gente que ahora la está siguiendo, pero Patricia fue la que comenzó y de verdad que vale la pena que esta señora tan bella que se ha preocupado por nosotros, sea reconocida en el campo de las manualidades de la eco... De la endocultura. Exactamente. Endocultura. Entonces, por favor, vamos a apoyar a Patricia en este abril. Comenzando abril, la vamos a apoyar, vamos a ir, vamos a tomar todos los cursos que ella nos dicta, vamos a conseguir expositores, fábricas, van a existir muchas fábricas que nos traen productos a precios más económicos, vamos a conocer de verdad muchísimas técnicas, vamos a aprender, vamos a actualizarnos, vamos a ser mujeres futuristas, hombres del futuro, chicos que hoy en día no pueden estudiar porque o no pasaron en la universidad o no tienen el dinero. Bueno, pues acá, si van a la convención, van a tener la oportunidad de pronto, ¿por qué no?, crear una gran fábrica, porque Patricia de Torres nos da las bases para salir adelante. No la desaprovechemos, es una mujer de verdad muy importante para Colombia y vale la pena que vayamos, la visitemos, sí, la apoyemos, y pues ese apoyo que ella nos va a dar es recíproco. Sí. Ella nos da, nosotros también. ¿Te parece? Magnífico. Quería contarte que la Convención Internacional de Pintura y Manualidades de Colombia, ajá, está catalogada como la mejor de Latinoamérica. Imagínate. He participado en otros países, me han invitado. ¿Sí? Y realmente siento gran orgullo de la Convención de Colombia. Es la única que tiene evento ferial, productos, sí, capacitaciones, puedes ir con la familia, es divina, muy bonita, es muy hermosa. Es divina, la verdad que sí. Yo a veces hablo, meto un poquito la pata diciendo que es una feria, pero es una feria de mucha altura, por eso se llama convención, porque reúne mucha gente de muchos países, de Colombia, que no los dejan atrás para que todos conformemos una sola idea y vayamos todos, sí, hacia adelante. ¿No te parece? Sí, es bellísimo. De hecho, la convención, sí, tiene algo muy importante cuando uno habla a nivel internacional. Tiene los mayores expositores a nivel de productos. Y, ajá, en este año viene, sí, Europa con productos internacionales de pintura. ¡Qué maravilla! No, eso no lo podemos perder. Yo voy a ir el viernes, lógico, ahí voy a estar. Vamos a hacer programa desde allá, vamos a estar súper, súper integrados a esta convención. Bueno, ahí ya colocaste toda la resina, sí, miren, sin miedo, lo fue extendiendo, hablando, sí, muy rico, conversando. Delicioso. Como siempre, pensando cuando estoy tocando la resina, pienso en que va a haber un cliente quien me va a comprar el producto definitivamente. Es que lo que tú haces con venda. Amor. Aprenda y venda, claro que sí, eso, sí, es muy cierto. Yo creo que lo que hacemos creativamente y toda esa energía pura y es Dios y es cosas hermosas, sí, yo creo que todo se puede perfectamente ser competitivos. El claro mundo está cambiando, sí, las técnicas están cambiando, el mismo Estado está cambiando. Hoy en día se nos reconoce como una fuerza macro generadora de recursos económicos. Claro que sí, las manualidades son macro y por eso ya nos reconocen como una fuerza, lo que tú dices, una fuerza económica. En un tiempo la gente hacía el mantelito y lo guardaba en la casa, se lo regalaba a la prima, pero el pañuelito, todas esas cosas lindas quedaban solamente para la casa. Hoy en día son una fuente de trabajo. De riqueza, totalmente. Ajá, totalmente. Es impresionante cómo nosotros podemos sostener una casa con nuestras manualidades, con ese mantelito, con esa muñeca, con tantas cosas como una botella. Hazme el favor. Total. ¿Puedes total creerlo? Y la idea es que las personas que miran ese tipo de programas, que son muchas las señoras, un gran saludo a todas ellas en todo, ajá, Colombia y muchos países que nos miran. Sí. Decirles que el arte es espectacular, son principios y valores. No, es el ser belleza humano, es la expresión del ser humano. Por tal motivo, tú puedes vivir, y el Estado nos ha dicho, tú tienes que vivir de lo que tú disfrutas, de lo que tú gozas. Disfrútalo, pero de un hobby. Porque es un hobby. Sí, pero sé competitivo. Aprende a ser competitivo. Eso mundo le digo yo a las señoras todo el magnífico tiempo. Aprendan.
realícense como mujeres inteligentes, creativas, con ganas de vivir, con ganas de dar ejemplo a sus hijos. Eso lo repito todos los días, démosle ejemplo a nuestros hijos de fortaleza, de ingenio, de sueños, de imaginación, porque todos tenemos imaginación y todos podemos llegar, como tú lo dices, muy lejos. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Ya tenemos lista la pieza. Es una pieza decorativa, como para centro de mesa, para colocarlo en una tapa, no sé. Uy, no, hay que ingeniarlo. Yo me muero con eso tan divino. Es un cuadro también, colgarlo. Entonces, realmente es importante tener en cuenta el color del fondo, que nos ayuda mucho con la resina, que es color negro. Hacer resaltar ese cristal. Piezas, que el cristal. Es un cristal, exactamente. Sí. Y de pronto, estrategias de mercado. Realmente, cuando decimos sueño de cristal, pues realmente, ¿quién pensaría que eso es plástico? Nadie. Pero sí lo es, pero tengo que venderlo como cristal. Ajá. Así sea plástico, debo venderlo como cristal. Sí. Bueno, ya ahorita que sí empezamos a matizarlo, que ya es la parte final, y una parte muy sencilla, algo muy rápido. Matizas. Entonces, ahorita que sí, con un poquito de piroxilinas, vamos a empezar a manchar la pieza. ¿Qué es piroxilinas? Piroxilinas. Piroxilinas. A ver, ¿por qué lo repito? Primero, porque no pude decirlo, pero para que ustedes anoten. Piroxilina. Esos son tintas industriales. Piroxilina. De hecho, realmente... ¿Eso lo qué que, es? Esos son tintas industriales, tintas listo. Para metal. ¿Y dónde la vamos a conseguir? Donde tú consigues pinturas para automóviles, automotrices, también para maderas. Puedes conseguir piroxilina. ¿Y no venden ese frasquito chiquitico? Un poquitico más grandecito, pero aquí lo reempacamos. Listo. ¿Y tú lo vas a vender? Sí, oye, ¿por qué no nos das tu dirección, tu teléfono? Señora. Bueno, mi nombre es Didier Peña. Didier. Mi número celular para quien quiera comunicarse conmigo, 310-324-4165. No, despacio, porque es que las señoras quieren copiarlo y ir listo. Y ver lo que tú haces y con resulta gusto. Que lo dictas a mil y no lo alcanzan a coger. Okay. ¿Cómo es? Mi número celular es 310-324-4165. 310-324-4165. Listo. Ustedes vía pueden WhatsApp, ir allá. Me pueden contactar, podemos hablar vía WhatsApp, me envían mensajes, yo les contesto. Muy bien, aló. 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 ¿Cómo estás? Muy bien, señora Janet, ¿cómo me le va? Muy bien, acá muy contenta aprendiendo arte. ¿Cómo te parece? Muy hermosa esta manualidad de hoy, de verdad, felicitar al tallerista de hoy. Ajá. A don Didier, de verdad, hermoso el reciclaje, tanta ayuda que le hacemos al planeta. Claro que sí. Bueno. Bueno, qué rico, te dejo la boletica allá en la entrada para que la recojas y bueno, espero que visites la feria, digo yo. Miren, la convención. Es ¿cierto? La convención, una feria súper importante llamada Convención Internacional. ¿Cierto? Sí, señora. Bueno, pero vamos a una pausa. Muchas gracias por llamar. Oiganme, ese cuadro, díganme si eso no es divino, es algo como abstracto, es algo bellísimo. Los colores azules son divinos, son esos aguamarinas, esos azules fuertes. ¿Y quién va a pensar que esas flores rarísimas sea botella? Botella plástica. Botella plástica, es increíble. Esto lo van a encontrar ustedes en la convención, pueden hacerlo contigo, ¿verdad? Sí, señora. Así que no se lo pierdan. Ustedes acaban de ver aquella... Esto es divino, lo que está atrás resinado. ¿Cómo lo llamas? Es una tabla de quesos. No puede ser, es una tabla es de quesos. Tabla no, yo de... lo cuelgo a la entrada de mi casa. Porque es así de infarto, es divina, tiene una expresión brillante, bellísima. Y me encanta porque muy pocas personas trabajan con los azules. Porque el azul es muy difícil de lograr en su esplendor, ¿verdad que sí? Sí, señora. Es de los colores más difíciles de trabajar en arte y yo veo que tú lo trabajas muy fácil. Entonces, pues, mucho. Vayan, aprendan esto tan lindo en la convención. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Colocaste bueno, unas piedras azules? Sí. Empezamos simplemente como a decorar. Ajá. El fondo de negro con resina definitivamente nos da una muy buena base.
los brillos junto con la parte de reciclado, que son las pocillas PET, se ve como cristal. Empezamos a meterle un poco de vitras, que tú las consigues, o le llaman gemas. Las gemas. O también las partes plásticas. Y ahora simplemente vamos a darle como un detalle como de magia. A ver, entonces, quiero ver esa magia, van a verla. No podemos levantarlo porque ustedes entienden, la resina se escurriría y no nos conviene para nada. Ahora, ¿qué vas a hacer? A ver. Vamos a colocar un poquitico de spray. Pero ese spray es especial. Ajá. Es un spray mágico. A ver, vamos a ver la magia. ¿Todos estos productos lo pasan a vender? Sí, señora. En la convención todo lo conseguimos. ¿Listo? Allá están todos los productos nacionales e internacionales. No, genial. Esa es una laca, pero es laca industrial. Es dorada, es muy hermosa, pero es más para automotrices, es más para carros. Sí, eso habías explicado esa vez. Le colocamos un poco de tiner y va a reventar. A ver, vamos a ver cómo revienta. Vamos a verlo. Magia, magia. Aprenda y venda. Venda. Sí, señora. Miren qué cosa más divina. Y eso transforma nuestra pieza. Ajá. Bueno, ¿y el azul cómo se lo das? Ya empiezo sencillamente a reventarlo un poquito con thinner. Y él empieza a reventar. Mírenlo cómo revienta. Esa es la característica de la laca industrial. Qué cosa más divina. Y empieza a reventar. Le pongo un poquito de piroxilina y empieza a reventar. Bueno, realmente también tengo que decirlo y ser honesto, el maestro Tata en Pitalito Huila, gran amigo, Tata, es un gran amigo, un gran artista, publicista, y él se inventa todas estas técnicas. Bueno, pues me encantaría invitarlo al programa. ¿Cuándo me lo traes? 8 días está acá. ¡Ay, genial! Con seguridad. Lo quiero ver acá. Bueno, ahí estás colocando la piroxilina. Sí, señora. ¿Ves? Ya la pronuncié. Piroxilina, para que las... perfecto. Listo. Pero yo quiero el azul. ¿Dónde está el azul? Aquí es que me encanta el azul. Y le colocamos unos toquecitos de azul. Ajá. También queremos comentarle que la pieza que vamos a enseñar dentro de la convención la hacemos con cinta holográfica, es una cinta termofijada. Ajá. La estaremos enseñando a trabajar allá. Aquí está el azul mágico. No, yo estoy enloquecida con eso. Miren qué belleza. Ahí lo están mostrando. Que pensar que no sale más grande, pero bueno, ustedes ya se dan la idea. Porque ya le están dando ese color azul espectacular que le da a los cuadros. Esa tabla de quesos en la vida la usaría para el queso, te lo juro, porque eso es una belleza. Antica. ¿Y ahí qué estás haciendo? Otro truquito que queremos enseñarles, pero siempre y cuando aprendan y vendan. Ajá. Estos son truquitos. Lo siempre que se hace con amor se vende. Total. Ajá. ¿Eso qué es? Esto es... esos son pigmentos industriales automotrices. Ah. Entonces empezamos los manualistas, los artesanos del arte, empezamos a buscar productos y resulta que los productos industriales para automóviles, tú los consigues en fábricas que pinten automóviles, eso se llaman perlas o camaleones. Y son bellísimas y tú las puedes utilizar. Son como unos bronces. Unos bronces, unos brillos espectaculares y le dan unas calidades artísticas a la obra. ¡Qué cosa tan divina! Y no es tan difícil de conseguir. Lo conseguimos aquí en Colombia. Son productos automotrices. Increíble. Y son perlas, perlas camaleón, son holográficas. Todo eso también igualmente lo tenemos en la competencia. Esto está de ataque, de ataque. ¿Cómo me gustaría tener a las señoras acá mirando así como yo lo estoy haciendo, colocando mi cabeza ahí a ver cuál es la magia, cómo se va dilatando, cómo se va regando y van adquiriendo estos productos? Y un colorido, más de tiner, una fantasía es eso. Sí. Y vamos abriéndolo un poco. De hecho, también quiero resaltar el trabajo que ha hecho el secretario de Cultura de Pitalito Huila, quien ha venido hasta Bogotá al ministerio y nos ha acompañado, el doctor Jorge Eliezer Cruz, muy comprometido con la cultura del departamento del Huila. La Casa Fiscal del Huila nos está acompañando en estos procesos. Vamos a presentar Colombia País Museo. Oye, yo los quiero tener acá. Para mí sería un orgullo que ellos vinieran, claro que sí, y les contáramos a todas las señoras, a todos los señores, los chicos, a todas esas niñas que están aprendiendo arte, que les contáramos la importancia que vamos a tener de ahora en adelante para Colombia. Total. Yo quiero que me los traigas. Con quiero gusto. Tener el gusto y el orgullo de presentarlos, porque las personas que nos dan importancia, pues también vale la pena darles esa importancia a ellos y pues animarlos, motivarlos para que cada día nos saquen más, más adelante, como lo es Patricia de Torres y su convención. Les repito, vamos a apoyar a Patricia, que tanto nos apoya a nosotros acá en Colombia,
con esos artistas internacionales que nos trae, con esa magia de las manualidades, con esas destrezas que nos comparten todos estos 4 o 3 días que van a estar acá, pues vale la pena que no nos la perdamos, porque así como yo voy a estar allá, ese viernes vamos a hacer programas, vamos a conocer a las señoras divinas que participan, a las familias, al papá, a los hijos. Bueno, pues vamos a reunirnos y vamos a dar gracias a Dios porque al fin las manualidades son para importancia de Colombia, para emprendimiento, van a ser súper, súper valoradas. ¿Eso me tiene feliz? Sí, realmente agradecimientos al Ministerio de Cultura, quien hoy en día ya está reconociendo las manualidades etnoculturales como parte de la esencia de ser colombiana. No, qué maravilla. Y hoy en día lo está impulsando el gobierno nacional con su proyecto, presidente Duque, lo está reconociendo hoy en día y está diciendo, tú debes vivir de lo que tú disfrutas. Y eso se llama arte, artesanía o manualidades. Imagínate poder vivir uno del hobby, porque es que tú vieras a las señoras, así como tú, los señores también lo trabajan hoy en día, cómo trabajan con gusto, con amor esas manualidades, cómo quieren vender, cómo quieren montar industria, cómo queremos crecer. Y eso lo vamos a hacer porque ahora sí que vamos a ser apoyados. Ay, no, esto me tiene dichosa. Y vean qué lindo nos está quedando. Mira este movimiento ya. No, para mí eso es un cuadro. Para mí eso es de exponer en una pared. Aquí estamos haciendo un poco de técnicas, eso es lo que llamamos técnicas hanovianas, como el oro de Hanovia, antiguo, europeo. Entonces ya nos da efectos en los cuales tú empiezas a hacer movimientos y ya se empiezan a entremezclar las técnicas. Pero definitivamente es muy importante el contexto de arte. Tenemos textura, tenemos diseño y también tenemos color entendido por los dorados y un poco de tono complementario que es básicamente el azul. Aquí estoy dando los últimos efectos y miren la gran belleza que da. Esta ya es la belleza. Esto está divino. Esto ya es técnica hanoviana, que son técnicas de resina y nos convierte esta obra en un sueño de cristal. Bueno, y finalmente, igualmente invitarlos a la Convención Internacional. Claro que sí. Gran evento, el mejor de Latinoamérica, grandes vendedores. Presentando a Colombia País Museo, Pitalito invitado especial. Imagínense, y estaremos allá para pues yo espero tener el gusto de tener a Pitalito, a su alcalde, a la Casa de la Cultura, tenerlos a todos acá para que ellos nos refuercen esta primicia. Magnífico. Porque la verdad que ha sido el de la primicia, el importante, el que ha llegado a todas esas amas y todos esos señores que hacen manualidades. Bueno, yo quiero que muestres esto, pero vamos a recibir una llamada. ¿Aló? ¿Aló, doña Janet? Sí, señora, ¿cómo está usted? Doña Janet, habla con Blanca Cecilia. Blanca Cecilia, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Doña Janet, encantada por ver este programa y esta técnica. No me he perdido ningún programa suyo y estoy aquí con mi nieta maravillada de ver esto. Bueno, pues espero que vayas con tu nieta a la convención, pero no solamente paseando, sino no, que señora, participes, que aprendas. Más técnicas. Ajá, me parece muy bien. Ahí te dejo tus boleticas a la entrada. Bueno, doña Janet, gracias, muy amable. Que estés muy bien. Bueno. Un saludo internacional a todos quienes nos ven en otros Ecuador, países. Perú, Bolivia, Francia. Panamá, es Inglaterra. Que nos ven 45 países. Pues, 45 países, orgullosamente de Colombia, aprendiendo y vendiendo. Y vendiendo. Tenemos que vender, tenemos que trabajar, pero con amor, con ilusión, como tú lo dices, pensando voy a vender, lo que yo hago va a gustar. Y miren, acá lo tienen. Ya terminado, véanlo. Si quieres, córrelo hacia allá para que lo vean un poquito más cerquita. Mírenlo, ahí lo tienen, ya terminado, el colorido absolutamente hermoso. Ahí tienen ese cristal, porque es un cristal maravilloso. ¿Quién iba a pensar que son botellitas? Miren esa hermosura. No. Esto es divino. Yo creo que las señoras te van a enloquecer. Esperamos que tengas un stand muy gracias. Grande para que todas quepan y puedan realizar esta suntuosidad. Bueno, vamos a una pausa. No se vayan, ya regresamos. (Risa)
bueno, yo acá me estoy riendo, estoy feliz, porque acá me están haciendo fieros con esa belleza. Entonces, a ver, ¿es para qué? ¿Cuál es el destino? Bueno, realmente ha sido muy emocionante estar aquí en tu programa. Ay. Lo he disfrutado, he aprendido mucho y tengo una vendedora, tengo una compradora para la hora. Así. Quiero hacer entrega oficial a la compradora. ¡Ay, qué emoción! Aprenda y venda. Y venda, ya, quedó vendido. Oye, qué con lindo, muchas gracias. No, esto es de ataque, créeme que esto es para toda la vida, para la posteridad, porque es una obra de arte divina, que nadie la tiene, solo yo, pero que ustedes la van a aprender a hacer en la convención. Tú no sabes el gusto que ha sido tenerte acá, el poder compartir esa belleza que nos trajiste, porque de ahora en adelante las manualidades son arte y son algo importante para Colombia. Nuestro presidente nos apoya y bueno, vamos a tener de ahora en adelante noticias muy agradables, ¿verdad que sí? Claro que sí. Agradeciendo a Teleamiga Internacional, saludo para nuestros amigos porque lo ven en muchos países, sí. Se hace el canal para saludarlos, a Pitalito Mi Tierra, que va divina. A ser el piloto del Colombia País Museo. Hazme en favor. 3-5 días iniciamos a trabajar con grandes artistas, van a abrir sus talleres para que los jovistas aprendan. El Ministerio de Cultura está diciendo, Innocultura, Presidencia nos apoya, a aprender y a vender. Y la convención es la muestra más grande de los jovistas colombianos. Ajá. Aprendiendo y vendiendo. Bueno, pues no podemos fallar a esta convención. Vamos, recuerden apoyar a Patricia, porque la verdad estamos creciendo y vamos creciendo, pero corriendo, no vamos poco a poco. De ahora en adelante dimos ya un salto de manualistas a artistas. Entonces, por favor, valorémonos, salgamos adelante. A vender, se dijo. Oye, muchas gracias. Estoy feliz. Mis mariposas divinas. ¿Qué tal este juego que voy a tener en mi mesa? Esto es divino, divino. Y gracias a ti, allá estaremos acompañándolos a todos. Estaremos aprendiendo. Las invito. Yo voy a estar el viernes. Voy a tratar de estar el sábado, porque quiero ver a muchas señoras, quiero conocerlas, quiero tener la dicha de abrazarlas, de sonreírme y de aprender junto con ustedes. Entonces, pues allá nos vamos a ver y vamos a ver a Patricia, vamos a darle las gracias, porque pues lo que hace por nosotros es realmente digno, digno de respetar, de admirar y de reconocer sus valores. Gracias, señora Janet, muy satisfecho. La Convención Internacional de Pintura y Manualidades les espera. Grandes proyectos, grandes propuestas, aprende y venda. Claro que sí. A ustedes, como siempre, pues nuestro programa, ocupando el primer lugar en manualidades y de ahora en adelante apoyando todavía más a todas las manualistas, a todas las talleristas, a todos los emprendedores de Colombia, porque acá tienen una servidora que los quiere apoyar, que los quiere muchísimo y que quiere que Colombia sea de verdad un ejemplo en el propósito que todas las amas de casa se proponen, valga la redundancia, y salgamos adelante. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, muy amables. A ustedes muchas gracias por acompañarnos desde sus casitas. Y esto comenzó a escurrir y hasta pronto. Nos vemos.